suelta. No hace ruido. La introducción no me nota. El ruido de la ciudad. Es como lluvia. Cuando ustedes digan. Zion, ¿no? Decimos. No, no dijeron hijas de Simon. Bueno, antes de un show. Sion también. Sion siempre, pero las hijas de Simon. Simon. Aparte, no, las que no nos gusta ver un viejo al estilo. Las hijas, claro, no. Es hija de Simon. Claro. Muy bien. Hijas de Simon. ¿Quién es Simon? Vamos, ahora sí, ¿estamos? Hijas de Simon, bienvenidas a Mega 98.3. Carla, Brenda. Belén. Carla, Brenda, Belén. Tres de las siete. Tres de las siete, sí, exacto. Bueno, siete mujeres que hacen reggae. ¿Está bien etiquetar en ese género? ¿Cómo la ven ustedes? Género reggae, digo. ¿Estamos bien por ahí o es rock, es reggae? En verdad tenemos raíces del reggae, pero también fusionamos con un poco de música de rock. Estamos ahora incursionando un poco en los ritmos latinos. Así que es una variedad de música, de sonidos. Pero bueno, nosotras las letras nos arraigamos mucho del reggae. Así que bueno, sí, se podría decir, pero... No tildar ya con una etiqueta de bien. Un género musical. Originalmente, ¿cómo nació la banda? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? Bueno, la banda comenzó en 2005. Somos tres hermanas que arrancamos. Brenda es una de mis hermanas. Carla y, bueno, Danisa, que ahora no está en la banda porque, bueno, anda de viaje. Ah, bien. Por Nueva York haciendo jazz. La felicitamos. Ah, claro. Sí. Pero bueno, como proyecto hermana arrancamos y después, bueno, así con amigas y todo nos fuimos juntando y, bueno, así... nació este proyecto que fue Hijas de Zion. ¿Cómo la recibió el mundillo del rock barra reggae? Bien. ¿Bien? Sí, la verdad que muy bien, muy bien. Costó romper con algunas barreras, pero bien. ¿Qué barreras? No, bueno, qué sé yo, estas barreras de que... nada, uy, bueno, siete mujeres ahí arriba del escenario. Meterte en los ambientes es hacerte el lugar, ¿viste? Ajá. Como todo. Y que de alguna manera siempre, ante todo, esté... el arte que vos proponés y que se respete. Pero bueno, es como todo. Todos tienen sus ideas y uh-huh. vos impones la tuya y la mantenés firme y se terminan curtiendo y está perfecto. ¿Cuándo empezaron a fusionar con otros ritmos? ¿O estaba desde el principio eso? ¿Lo planteaste vos hace un ratito? No, en verdad fue algo que se fue dando porque cuando se fueron incorporando las chicas, cada una también venía escuchando otros estilos. Y nosotras somos muy abiertas con el tema de la música, así que siempre, bueno, fue traer una idea, traer otra, che, mira, me gusta este tema, y bueno, así se fue dando que decimos, che, y bueno, ya es como que siempre es muy monótono, siempre escuchar lo mismo, uh-huh. si me echamos un poquito con esto, con lo otro, y siempre sí, nosotras... También fue algo como que se dio naturalmente, no era como... una decisión. No hay un plan de marketing al respecto. Claro, nada, como que cada una de eso tiene sus gustos aparte musicales y es como que a la hora de aportar su sonido aparecía naturalmente el sonido de cada una. Por ejemplo, ¿qué apareció que las sorprendió a ustedes a nivel musical, ¿no? Mirá, che, lo que apareció que no sabíamos o no creíamos que... Y nosotras, por ejemplo, varias cosas, pero una que estuvo muy buena fue que nosotras participamos en el Rototom uh-huh. hace 2 años, que uh-huh. salimos finalistas. Festival. El Festival sí, Rototom. Sí. Y bueno, nada, de repente apareció esto, íbamos a ir a tocar a Uruguay, al lado del río, veníamos escuchando Totola Mompocina, y bueno, nada, apareció, viste, como un tema de ella, que lo... ¿Qué tema? Mojana. Uh-huh. Que habla del agua, bueno, un montón de cosas. Sí. Y bueno, nada, y de repente lo empezamos a armar, que lo armamos a 5 voces el tema. Wow. Hicimos una intro todo con voces a capela antes de un tema nuestro, o sea, antes de arrancar un tema nuestro. Y nada, fue como muy fuerte para nosotras, ¿viste? Como que nos conectamos con otro lugar que no nos habíamos conectado. Y no, y funcionó, y nos sorprendió, y estuvo bueno, y ahí también fue lo que nos hizo ver que era posible, que lo que querramos, o el tema que querramos, el género, el sonido que querramos, uh-huh. lo podíamos transmutar y reformular uh-huh. y unir con nuestra música. Lo que sientas algo orgánico, de alguna manera funciona, digamos, porque nosotras lo sentimos como una conexión, entonces de alguna manera termina llegando así, no es forzado. Y para llegar al disco, ¿qué se plantearon?
Y bueno, nosotros cuando arrancamos, fue un proyecto que surgió en el 2005, pero hasta el 2009 solo veníamos dentro de una sala de ensayo y veníamos con muchas ganas de tocar. Bueno, cuando apareció el resto de las chicas y formamos el núcleo de la banda, decidimos salir a tocar. Y era ir a tocar los temas y la gente, bueno, me quiero llevar un disco, un demo, chicos. Y bueno, así fue, bueno, ya tenemos que armar el disco. Que no es fácil. Que no es fácil porque, bueno, todo a pulmón. Pero si tardaron siempre 4 años en salir a tocar, ¿cuánto tardaron después en hacer el disco? Y, no, no sé, 2 años. Ah, bueno, dos años. Normal. Pero la verdad que es a pulmón, es sí, así. Sí, que claro. Cuesta, pero bueno, nada, también así lo valorás un montón. Uh-huh. Porque las cosas cuando no son sencillas, estás muy, muy encima, muy atrás y cada esfuerzo es el todo. Uh-huh. Entonces, cuando tenés el material en la mano, ¿viste? Es lo mejor. Aparte, creo que laburamos bastante con el disco y hay un buen material. Como que no fue que logramos y dijimos, bueno, dale, saca el disco y ya. O sea, hubo artistas invitados, o sea, con los sonidos, con los detalles, como fuimos muy minuciosas, o sea, todo eso. Y estuvo re bueno. Con sí, paciencia, ¿no? Con paciencia. Eligieron una canción, que es la que está empezando a sonar en Mega, que es Destino. Uh-huh. ¿Por qué arranca el disco? ¿Por qué es la punta de lanza? ¿Por qué es el video? ¿Por qué Destino? Y porque en verdad representa lo que somos nosotras y lo que siempre buscamos a través de nuestro destino, ¿no? En la música. Entonces, era para nosotras significaba mucho ese tema porque era como la unión y es como todo, ¿no? Siempre uno depositar en el destino qué va a pasar y siempre, bueno, poniendo las fuerzas de uno y toda esta energía y las coincidencias y todo lo que se va dando en conjunto. Entonces, bueno, a nosotras nos representaba y por eso elegimos ese tema, para que también la gente nos empiece a conocer y vea lo que es Hijas de Zion. Bien, y ¿planes de presentación, de gira? ¿Cómo viene la mano para Hijas de Zion? Y nosotras ya estuvimos haciendo varias fechas y bueno, ahora tenemos el 20 de junio en la Trastienda con los Caligaris y bueno, vamos a estar ahí presentando también el disco. Buen plan porque hay oyentes de Mega que se están llevando las entradas de regalo, así que buenísimo. Que vayan temprano para verlas a ustedes también. Obvio, no? Sí, a partir de las 20 horas en puerta. A partir de las 8 de la noche ya pueden aparecer ahí. También estamos regalando el disco aquí en la radio. Está bueno compartir música y obvio, creo que genial. A ustedes también les va a venir bien eso. Bueno, ¿y qué planes para lo que resta del año? Y bueno, ya estamos preparando el segundo disco. ¿Qué? Sí. Estamos hablando del primero. Bueno, pero nosotros somos así, nos gusta hacer música, bueno, entonces pensamos en música todo el tiempo. Ya está ahí, hay un archivo, mientras hacemos este vamos preparando. Aparte bueno, cuando hay una ola de inspiración no la podés negar. No, la ola de inspiración vos la tenés que recibir y entonces aprovechar. Después cuando se puede grabar, se graba. Viste que siempre hay una evolución y siempre las bandas o los músicos están como, bueno, ahora somos esto, están entusiasmados con sus canciones nuevas, más allá de que toquen las anteriores. ¿Hacia dónde van? Porque, bueno, conocemos el disco, ¿hacia dónde van ahora? O ¿Hacia esta fusión de la que estábamos hablando, este ejemplo de Totó la Mamposina y la cosa más latina o qué? Sí, bueno, a raíz de lo que contaba Belu, salió también laburar mucho con las voces, entonces estamos planteando en el proyecto ahora trabajar mucho la armonización de las voces, que canten varias en la banda. ¿Cuántas cantan ahora? No, cantante una principal, una. O sea, soy yo, pero bien. Después laburamos todo con coros, bien. Que está buenísimo, así que bueno, también estamos trabajando lo que es puesta en escena y bueno, sí, queremos crecer artísticamente, nosotras no solo somos músicas sino artistas, nos gusta muchos estilos, ellas el teatro, el maquillaje, uh-huh. La música, entonces nos gusta fusionar todo eso a la hora de dar un show, entonces estamos laburando eso, el show. Preguntaba por esta cosa de la etiqueta y los géneros, porque cuando ustedes suman esto de los diferentes ritmos, hay una proyección más grande que si te atas a un solo género como es obviamente. El reggae. Uh-huh. Sí. El reggae está muy fuerte también en todos los Argentina y Latinoamérica, pero sí. Encima le sumás, pensaba en esto de Colombia, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sumándole. Uh-huh. ¿Pensaron en eso, en la proyección hacia afuera o todavía es muy rápido?
No, siempre lo pensamos. De hecho, que, o sea, hay mucha gente en el Facebook que nos sigue y nos habla de México y bueno, tenemos muchas ganas de ir a México porque es como mucha gente constantemente, México, México. Bueno, de ahí a todos lados, a donde se pueda llegar con la música, estamos aquí. Sí, aparte la música es muy rica, cada estilo tiene su cultura y me parece que todos puedan nutrirse de todo un poco y uno fusione eso y genere su propio idioma a través de eso, está buenísimo. ¿Y de música argentina, de raíces de acá, sumaron algo, les interesa algo en particular? Sí, de todo tenemos nosotros, o sea, acá y se escucha que el rock. Una canción. Bueno, el rock ya es la cultura argentina, por eso, claramente. Por eso, hay una radio de rock en nacional. El rock ya es, nosotros no somos solo reggae, somos reggae barra rock, porque sí, escuchás el disco y todos los arreglos de la viola son rockeros. Me refería más a las raíces folclóricas, a la cumbia argentina, al tango, no sé. Y sí, bueno, yo también canto cumbia, así que claro. Hay de todo un poco. Sí, sí, se va mechando, cuando se da el espacio sale un tema... A ver, y este que le podemos meter, y bueno, y así lo vamos armando. Pero sí, también nos re gusta el folclore, escuchamos un montón de cosas. Una chacarera para bailar. Siempre, sí, chaqueño, esa es letra. Y si hay un tema nuevo que tiene como mucho aire, sí. Apareció también. Sí. De repente ella compuso un tema donde hay una melodía, sí, sí. Parece una baguala, como mirá, que tiene un poco de ese aire, apareció. Me acuerdo las bagualas reggae de Divididos, por ejemplo, ¿no? Esa sí, cosa, esa claro, fusión también que... Bien. Salen, ¿sí?, espectaculares. Quizás no es un tema así como auténtico, o sea, puro, no, pero tiene esa fusión, claro, exacto. Sí, sí, es verdad, me había olvidado, pero hay un tema que salió. Hay un tinte ahí también. Bueno, amigas, hijas de Zion, queríamos conocerlas, queríamos presentar a la banda, empezar a tener una relación aquí, Mega, hijas de Zion, y aquí están, gracias por acercarse. No, gracias a ustedes por el espacio, por tratarnos tan bien, y bueno, esperamos volver pronto. Aquí estarán. Hijas de Zion en Mega 98.3. Ahí viene a decirnos algo. Ya está. Está todo bien, está todo bien.